at war. Show some respect. Game activated. I've been selling packs since like the fifth grade. Money never made no difference with the shit made. Jaja told me trip them packs, I had to maintain. Get that money back, you spend it on the same thing. Contexto, ellos acaban de llegar de Brasil, le hago la invitación a Andrés Peña, director de Urban Style, y por acá tú también, acompáñame por acá. Y se trajeron muchísimos trofeos, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Cami, muy buenos días. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Andrés Peña, soy el director de Urban Style Company, aquí en la ciudad de Neiva, en estos momentos con una de las bailarinas que viajó a Río de Janeiro, Ana María. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Debes estar un poquito agitada, pero no importa, queremos saludarte. ¿Cómo vas? Bien, gracias. ¿Cómo ha sido esta experiencia de haber participado? Yo creo que en uno de los certámenes más importantes en cuanto al ámbito dancístico a nivel mundial. ¿Cómo te fue? Pues a mí me fue muy bien, gracias. Ocupé el segundo lugar en un solo y es muy... muy buena la experiencia, pues porque uno conoce muchas personas, diferentes bailes y diferentes costumbres. Muy bien, bueno, ya vamos a seguir hablando contigo para que te calmes un poquito. Y yo quiero preguntarle a Andrés, ¿cómo ha sido la trayectoria de Urban Style para llegar al nivel en donde están ahora? Es un nivel supremamente alto. Bueno, gracias a Dios, el talento de estos muchachos ha sido impresionante, Cami. Se ha mejorado muchísimo. Hacemos de pronto el recorderis de cuando hicimos la primera presentación o la primera competencia y hoy en día pues ya como el nivel, ya como ha avanzado, ya como ha subido. Nosotros llevamos 1 año y 9 meses, no llevamos más, apenas vamos a cumplir los 2 añitos. La compañía fue fundada el 15 de julio de 2016, apenas vamos a cumplir 2 años, pero ya tenemos aproximadamente 17 trofeos a nivel internacional y nacional. ¡Wow! Este es uno de los eventos, como lo estaba diciendo ahora, más importantes a nivel internacional. Háblanos un poco sobre All Dance Brasil 2018. Ok, la organización como tal es All Dance International. Ajá. Ellos organizan las competencias a nivel nacional, internacional y mundial. Entonces, así como ellos organizan aquí el All Dance Colombia, que es ahora en mayo, así mismo lo organizan en Brasil, en Paraguay, en Chile, en diferentes partes. All Dance International, ellos organizan el Continental, el All Dance Continental, que es en octubre en la ciudad de Panamá, donde el año pasado de 11 categorías nos trajimos 10 premios, wow. Gracias a Dios, 10 premios a nivel continental en las categorías de hip hop, de danzas étnicas y danzas latinas. Ajá. Este año participamos en All Dance Brasil 2018, que se realizó en la ciudad de Río de Janeiro.
donde estuvimos, prácticamente estuvimos una semana, la competencia fueron 3 días y participamos como tal en la categoría de hip hop. Había nivel estudiante, nivel profesional, asumimos las divisiones, participamos en 2 tríos. Ajá. Y cada uno hizo un solo de hip hop y una de nuestras niñas hizo un solo en danzas étnicas, bailando danza afro. Anita, que tenemos, que está ahorita aquí bailando, ella ocupó en la división de ella, que fue nivel estudiante solista de hip hop, ocupó el segundo lugar dentro de los competidores que iban. Fuimos 6 personas en total y pues la participación fue excelente. Como decía Anita ahora, las culturas son totalmente diferentes, pero ¿sabes qué? Me di cuenta de algo, Cami. Que donde sea, donde lleguen colombianos, la gente los quiere demasiado. Ay, qué bueno. Empezando con la barra, o sea, pedían aplausos y siempre la barra colombiana era como la más dura, la más bullosa, la más chévere, y eso que éramos los únicos que estábamos representando a Colombia en Ondas Brasil, no había más bailarines colombianos allá. Bueno, ¿cómo fue la preparación para poder lograr obtener estos triunfos? Bueno, cabe resaltar que en la compañía, yo soy el director general de la compañía, al mismo tiempo soy maestro de ellos, pero cuento con 2 personas. Mi mano derecha, si se puede decir así, mi mano derecha es Daniel Chamorro. Él es una persona que también lleva mucho tiempo bailando. Fue compañero tuyo también, sí, de baile, compañero mío toda la vida. Entonces, de la mano de él hemos sacado este proyecto adelante. Y junto a Karen Daniela Osorio, que es la profesora, la preparadora de gimnasia, ella es la que trabaja con las niñas y los jóvenes lo que tiene que ver el tema de gimnasia. Nosotros como tal, como siempre lo hemos dicho, trabajamos la cultura hip hop, todo lo que tiene que ver con el género, los estilos del street dance, como lo es el house, el locking, el walking, diferentes estilos como el dancehall. Trabajamos la nueva escuela y la vieja escuela del hip hop, entonces asimismo también en la preparación con ellos para esos eventos. Bueno, yo quiero hablar por acá con Anita, para que ella me cuente cómo fue la preparación de ella, hace cuánto baila hip hop, porque en realidad lo haces muy bien, te regalo el micrófono. Gracias. Bailo desde que era pequeña en diferentes academias. Ajá. Pero comencé en Urban Style Company hace 1 año y 5 meses más o menos. Y es muy bonita la experiencia porque más que una academia de baile es como una familia. Y es muy genial aprender muchas cosas sobre la cultura del hip hop. Mi preparación fue hace 4 meses con el profesor Andrés, mi profesor Chamo y mi profesora Daniela. Los 3 siempre me apoyaron mucho, igual que a todas las niñas, y siempre contamos con ellos para pedirles que nos mejoraran cosas o distintos pasos de baile. ¿Qué se siente, Anita, cuando uno está en el escenario a punto de que empiece a sonar la canción? ¿Cuál es esa sensación? Es un miedo por dentro, pero a la vez un disfrute también. La adrenalina debe ser, sí, también buena. Y al voltearse y mirar a todos los jurados, a las personas que nos lo están apoyando, la cámara, entonces uno ahí queda. Yo de hecho me bloqueé, pero aún así seguí. Ah, bueno, qué bien, pues te felicito a ti, felicito a todo Urban Style por este gran triunfo. Muchísimas gracias por estar acá, pero bueno, todavía no nos voy a despedir porque yo les voy a pedir ahora un favor gigantesco y es que me enseñen a bailar hip hop. Yo tengo las bases, pero en realidad nunca aprendí bien cómo es este género musical o este ritmo musical. Y bueno, pues nosotros continuamos en esto que es Entérate 9:31. Ustedes ya me están viendo la pinta de hip hop. ¿Eh? ¿Así cómo se dice? Hip hop. Ya lo dije muy bien. Ahí estamos, seguimos, continuamos con Urban Style, quienes en el día de hoy, en la mañana de hoy, me van a enseñar a bailar hip hop. Yo no sé cómo me veo, Orbi. Lina, Mona, ¿qué tal me veo hoy? Me gusta, me luce este estilo así, todo de hip hop. Bueno, Andrés, Anita, ¿qué vamos a hacer el día de hoy y cómo iniciamos? A ver, ¿qué es lo primero que debe tener una persona para poder bailar hip hop? Bueno, según el estilo, cada estilo tiene como su grooving, se le dice. Okay. Su grooving, que es como su manera de bailar. Okay. Sí, como la sensación, como el flow, como... ¿Bien? Vamos a hacer algo de New School. Ajá. ¿Sí? De nueva escuela. Entonces, para eso primero vamos a acomodarnos. Listo, iniciamos entonces, todos preparados. Ponemos acá. Listo.
Vamos a hacer el paso a primer paso. ¿Listo? Entonces, vamos a balanceo, balanceo. Y cuando llego acá, cierro. Abro acá al frente y cierro. ¿Listo? Ajá. Vamos. Y balanceo, balanceo y pum, pum. Perfecto, bien. Más arribita, ahora, ¿no? Más arribita. Arco. Uno. Uno. Abro. Dos. Y cierro. Tres. Perfecto, pero entonces ese va más rápido. Vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. Hasta ahí. Listo, música, maestro Orbi. Vamos, pero póngala desde el inicio, desde el inicio. Desde el inicio, desde el inicio, vamos. Te recuerda, es un, dos, chancha, y este va más rápido. Rápido. ¿Listo? Listo. Vamos, espéralo. Show some respect. Cha, cha, go, y ahí, ese es. ¿Qué tal me vieron? Oh, bien, muy corto, ¿no? Pero sigamos con la coreografía. A ver, bueno, ¿qué sigue entonces? Cha, 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 ¿cierto? Ok, ahora voy con sensación. Voy a poner la cara como de, okay, así, de, okay, de Estados Unidos. Yo, bien, okay. Sí. Voy, abro, uno, ¿sí? Abro, dos, y voy hacia atrás tres tiempos igualmente, pero más rapidito. Y cha, cha, cha. ¿Listo? Listo. Vamos, entonces quedamos acá. Quedamos acá. Entonces vamos en uno, dos, tres. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué sigue? Ahí, tres. Ajá. ¿Cierto? Aquí vamos a hacer un slow motion. Aquí. Vamos a hacer un slow motion, que es mover el cuerpo como un wavy. Sí, para donde quieras. Que sea ahí. ¿Listo? Y caes. Y caigo. Exactamente. Listo, vamos hasta ahí, maestro Orbi. Ay, Dios mío. Ahora, espéralo, espéralo, Orbi, espéralo, DJ, espéralo. Esto, Cami, cuando llegues aquí y hagas un, dos, tres. Ajá. Sí, pero entonces cuando llegas aquí, perdón, haces primero aquí, relajo. Sacudo. Sacudo. Y ahí sí voy. Y ahí sí arrancas a un, dos, tres. ¿Listo? Y ahí para ahí hacer el slow. Ah, ok, acá, ahí de una vez. Y ¿listo? Saltas. Vamos listo. A ver. Vamos a ver cómo nos va, maestro. Uno. Cha cha, go, e, on, e, cha cha, go, 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 slow. Ya. Abierto. Otra vez. Vamos a hacerlo todo continuo, un poquito más despacio, sin okay, música, listo. Porque así ya no me puedo descoordinar. Sí, no, cuidado. Yo sé. Listo. Vamos. Entonces, uno, dos, y tres. Un, dos, cha cha. Uno, dos, tres. Y estoy a relajo. Y un, dos, tres. ¿Listo? Slow motion. Bien. Y salto. Cha. Y ahí para terminar, lo que vas a hacer es movimiento de pelvis. Y vas a hacer cha, 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 cha. Eso. Y vas moviendo con los dedos. Me gusta, ¿listo? Música, maestro. A ver, vamos pues. Vamos a repetir unas tres veces hasta que la cojan. Listo, ¿no? Listo, vamos que a eso venimos. Posición. Show some respect. Cha cha, wow, y slow, y un, dos, cha cha cha, slow, y stop, boom. Yo no sé, pero yo me vi bien. Yo no sé en el máster qué tal. ¿Ustedes qué dicen? Está que se entra, Susan, está que baila también. No, acá tengo público. Lo vuelvo a repetir. Lo volvemos a hacer. Listo. Una vez más. A ver, maestro. Orbi. A ver, va. Show some respect. Muchísimas gracias, Anita, muchas gracias. Bueno, yo espero no haberlos defraudado. No, excelente, bien. Tenemos otra bailarina más. Para eso se necesita un nivel bien alto, ¿no? Cosa que apenas hoy estuve en el primer escaloncito y son como 20, imagínate. Muchas gracias por estar acá. Cami, gracias. Por favor, mensaje para todas las personas que quieran aprender a bailar
hip hop con ustedes, en Urban Style? Bueno, primero, tener ganas de aprender. Primero, tener ganas de aprender, que eso es lo importante. Después de que tenga ganas, todo se aprende. Los invitamos a Urban Style Company para que por favor se acerquen, prueben, miren si les gusta todo lo que tiene que ver con los estilos del hip hop, para que trabajen todo lo que tiene que ver con danza urbana. Y bueno, para que sean una familia más dentro de nuestro contexto de la danza urbana. Muy bien, espera un momentico por acá, yo voy corriendo, traigo esto porque yo no puedo despedirlos sin antes pedirle a Anita, por favor, que se despida de la manera más especial. Nos corremos un poquito para acá. Anita, por favor, un saludo para todas las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana. Y bueno, de antemano, felicitaciones por este gran logro que acaban de adquirir. ¿Llegaron hace cuánto, Andrés? Llegamos la semana pasada, ya la semana pasada, y pues nada, fueron 4 trofeos. Ajá. Que suman a nuestro recorrido. Sí. Y ahora dentro de 2 semanas, Cami, vamos para All Dance Cali, que se organiza para también la misma, pero aquí en Colombia creo que hay más diversidad de bailarines, más top. Y tú vas también, ¿no, Anita? Ya va, vamos con un grupo de 30 bailarines en una misma coreografía, eso se llama la división de Mega Crew en nivel profesional. Perfecto, así que estaremos aquí en Entérate y nuestro programa de NTV muy pendientes de los detalles y de regreso de esa gran experiencia que van a tener, pues nuevamente acá para ver si he progresado en ese tema. Sí, ya volvemos, ya te enseñamos un pedacito ya de otro estilo, de otro. Anita, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Andresito, nuevamente, yo sí me despido más que mejor dicho. No. Es que dice que cuando uno se despide porque en realidad no se quiere ir, exactamente. Bueno, vamos a un corte comercial y te regresamos con más información. Yo voy a quedarme así, Susan. Aquí la tengo detrás de cámara, ella me dice, yo no voy a bailar, pero ahorita va a pegarse unos pasitos conmigo. Ya regresamos.